Dios en esta noche. Levanta tu mano conmigo al cielo. Aleluya, y comencemos adorando al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque en esta noche te vas a mover con poder y gloria. Señor, gracias porque en esta noche estamos aquí con el propósito de alabarte, de bendecir tu nombre, de exaltarte, porque solo tú te mereces gloria. Todo tú, Señor, te merece honra. Queremos adorarte, queremos darte la gloria a ti, Señor. No a nosotros, sino tu nombre sea dada la gloria. No a nosotros, sino tu nombre sea dada la gloria. Aleluya. ¿Le puede dar un aplauso, Señor, en esta noche? Si le va a dar un aplauso al Señor, dáselo fuerte, porque Dios se lo merece. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y el pueblo de Dios, ¿cómo está? Victoria. En victoria, aleluya. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Quería leer un versículo con ustedes, si me puede acompañar en Zacarías 9, versículo 9. Zacarías 9, versículo 9, por favor. Cuando lo tenga, dice un amén. 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 Ok, dice la palabra de Dios. Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Amén. Esta profecía en Zacarías fue cumplida. En los cuatro evangelios a veces tiene cosas distintas. Sabemos que la palabra de Dios está unido, perfecto, escribido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a veces hay distinciones porque por la perspectiva, por decir, uno lo mira por atrás, otro por al lado, otro por la frente, ¿verdad? Pero los cuatro evangelios da este versículo, da esta profecía. Y para dar un ejemplo, en Juan 12 dice, en versículo 12 al 15, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Amén. Nuestro Salvador cumplió esa promesa hace 2000 años y Él está aquí hoy en esta noche y también con nosotros. Amén. Okay. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios, por esta noche que tú le has dado, Señor Dios, para estar aquí, Señor, junto, Señor, como un ser, Señor, tú la cabeza y nosotros el cuerpo, Señor Dios. Estamos aquí para glorificarte a ti, Señor, exaltarte a ti, Señor, darte gracias, Señor Dios, por cumplir esta promesa, Señor, que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador, Señor Dios. Y te pedimos que hoy abre nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para exaltarte a ti, Cristo, que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos pueden comenzar este tiempo así diciendo aleluya? Hosanna, hosanna al Rey de Reyes. La Biblia es verdadera, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y ese mismo Jesús que hizo una entrada triunfal a Jerusalén, ¿sabes algo, amado joven? Está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Él se pasea, Él se mueve en medio de las alabanzas de sus hijos. Y el pueblo de Israel gritaba hosanna y alababa el nombre de aquel que ellos decían que era su Mesías. Pero nosotros tenemos la convicción que ese Cristo es nuestro Salvador, nuestra roca, que es por Él que estamos aquí. ¿Cuánto más nos vamos a adorarle? ¿Cuánto más nos vamos a exaltarle? Si hemos visto su mano obrando de diferentes maneras, si lo hemos visto en nuestra vida, yo te invito, joven, que con gozo tú levantes tus manos al Rey de Reyes en esta linda noche y tú le digas: Jesucristo, yo te reconozco a ti como mi Señor. Jesucristo, en esta noche yo voy a adorarte. Jesucristo, en esta noche yo voy a honrarte. Jesucristo, en esta noche yo traje todo lo que soy ante ti para ser un instrumento, Señor, de honra. Quiero derramar un perfume
presencia. Vamos, quiero escucharte, joven. Levanta tus manos, dedica un minuto de adoración ahí. Dile: Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te exalto. Jesús, yo te bendigo. Jesús, yo te reconozco. No vengo, Señor, ahora a pedir nada. Ahora vengo a conectarme con tu espíritu. Ahora vengo a adorarte con todas mis fuerzas, a darte lo mejor de mi vida. Ahora vengo, Jesús, a proclamar tu nombre. Ahora vengo a reconocer quién eres. Ahora vengo, Jesucristo, a derramar mi vida ante tu altar. Vamos, 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 que se escuche una generación que sabe adorarle. Que se escuche una juventud que le ama, que le necesita, que le reconoce. Que se escuche una juventud que sabe que Él es real. Que se escuche una juventud que dice: Jesús, tú eres mi luz, tú eres mi roca, tú eres el motivo de mi alabanza. Eres todo para mí, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte. Vamos, joven, díselo a Él, yo sé que te la sabes. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Jesús, tú eres todo para mí. Oh, qué lindo se escucha. Díselo a Él una vez más. Vengo a adorarte. Vengo a así, Señor, te damos entrada en este lugar. Vengo a así, Señor, honramos tu persona, Jesús. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Jesús, tú eres todo para mí. Luz de este mundo, luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, pude ver. Belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida en canción. Yo vengo y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a postrar tu adoración, trae tu adoración delante de su trono en esta linda noche. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú eres digno. Jesús, tú eres todo para mí. Eres mi rey, eres mi rey, y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Tú viniste por
invitar que en esta noche tú pases aquí al frente y vamos a continuar este tiempo de adoración así, trayendo, haciendo un paso físico, un acto físico. Decirle: Señor, yo vengo a adorarte. Tal vez dejo mi comodidad a un lado, tal vez viniste cansado, tal vez viniste dejando problemas en el hogar y tomaste la decisión de venir a la casa del Señor en esta noche a adorar. Pero joven, nunca que tú pongas a Dios en primer lugar vas a salir avergonzado. Aquellos que ponen a Dios en primer lugar y dicen: yo tomo la decisión de adorarte sobre todas las cosas, ante todas las cosas, recibe la recompensa de Dios, reciben la bendición, reciben su espíritu, reciben la gloria de Dios. Así que en esta noche te invito que tú levantes tus manos ahí, tú le digas: Jesucristo, vamos, con tus propias palabras, tú eres lo más precioso, tú eres todo, eres todo, eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte: eres como mirando el rostro de Jesús. Él se pasea, solo tú eres. Él se mueve, Él se mueve donde hay una juventud, donde hay una iglesia que le reconoce, Jesús, tú eres, donde hay adoradores en espíritu y en verdad, donde hay jóvenes comprometidos. Vengo a adorarte, vengo a gozarte, con todas mis fuerzas, con toda mi vida. Vengo a decirte: es mi Dios, solo tú eres santo, solo tú eres, solo tú, Jesús, tú todo. Estoy esperando, estoy buscando que tú levantes una adoración a Él genuina. La verdadera adoración fluye de un corazón agradecido, de un corazón entregado, de un corazón que le ama, de un corazón que ha conocido el Dios que adora. Ahí donde estás, vamos, dile: Jesús, yo te adoro. Jesús, tú eres todo. No hay necesidad de tener una canción escrita, no hay necesidad de cantar una canción. De lo más profundo del corazón de un hijo de Dios debe fluir alabanza, debe fluir adoración, diciéndole: cuánto, cuánto te amo, cuánto te necesito. Estamos perdidos sin ti, Señor. Tú eres todo, eres la roca de nuestra salvación. Eres quien nos levanta, quien nos sustenta, Señor. En agradecimiento a ti traemos nuestras vidas. Oh, oh, oh. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, todos los hijos te adoran. El cielo aquí en la tierra nos unimos a los ángeles.
resucitado Rey, cantamos con el cielo. Tú eres digno, tú eres Dios. Díselo, sí, se entronado, Señor, y se entronado en la adoración. Resucitado Rey, cantamos con el cielo. Tú eres digno, tú eres Dios entronado y entronado en la adoración de mil generaciones. Esta generación, esta juventud, Señor, te entrona. Tú eres el centro de esta iglesia. Lugar, Él se mueve, Él está aquí.
su presencia en esta linda noche. Abraza su presencia, abrázala, disfrútala y te exalta. No te apresures a irte de su presencia. Estos momentos lo valen todo. Estos momentos significan todo. Estos momentos marcarán tu vida, joven. Y te exaltamos, oh Señor. Una última vez te exaltamos. Y te exaltamos. A ti, Jesús. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Solo la iglesia, solo los jóvenes unánimes. Porque digno eres tú. Eres nuestro creador. Todo fue hecho por ti. Si estamos aquí es por ti. Y todo es si vivimos, si morimos es por ti. Tú mereces gloria. Una última vez así con todo tu ser. Y porque digno eres tú. Ese Jesús que nos salvó, que nos ha rescatado. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Gloria. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Jóvenes, si nos enamoramos de la persona que Jesús es, si nos enamoramos verdaderamente de quién es y no seguimos por lo que Él hace, sino de quién Él es, entonces vamos a comprender cuán importante, cuán valiosos son estos momentos en su presencia. Aleluya. Dile al que está a tu lado, gózate, porque nuestro Rey está aquí. Gózate, porque nuestro Rey se pasea en medio nuestro. Vamos a seguir con tus palmas, joven. Susurrando restauración, haz de nuestro ser. Será así tuyo. Y tuyo somos. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos. Somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando. Él es
iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas. Vamos, una vez más, más fuerte, que estamos en un culto de jóvenes. Leía hoy, decía que el pueblo de Israel gritaba Hosanna. ¿Qué gritaba? Hosanna. ¿Qué gritaba? Hosanna. ¿Tú sabes que ese Jesús está aquí en esta noche? Amén, que Él se está paseando. Vamos con todas tus fuerzas a clamar Hosanna al Rey de salvación. Hosanna al Dios que es altísimo. Oh. Exaltamos Jesús. A ti reconocemos tu lugar. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Que sabe exaltarle. Oh, oh, sana.
grita un fuerte aleluya en esta noche. Oh, ha sido, Señor, un tiempo de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te glorificamos, oh Señor. Puedes sentarte, amado joven, pero antes de sentarte, dale la mano a alguien, un abrazo. Dile qué lindo verte en la casa del Señor y adorar juntos. Aleluya. Gracias te damos, oh Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es poder alabar juntos al Señor, gozarnos en la alabanza. Dice la Biblia que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Qué lejos llevaron el púlpito. Ahora no tengo dónde apoyarme. Okay. Bueno, a ver. Tenemos una cita hoy. Quedamos en que hoy vamos a tener algo, ¿verdad? Una cita en estos próximos minutos del servicio de jóvenes. ¿Qué ustedes creen que sea? Ajá. ¿Y qué libro de la Biblia, qué capítulos de la Biblia estamos estudiando? El Evangelio de Juan, los capítulos del 12 al 21. Aunque, sinceramente, hay alguna que otra preguntita del capítulo 11, porque yo pensé que era del 11 al 21. Así que, ¿cuántos leyeron Juan? Amén. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo de una manera bien sencilla. No voy a pedir que se muevan para aquí, ni que se muevan para allá, ni nada de eso. Pero le voy a pedir a Yuniel, que lo veo aquí tan dispuesto, que se pare aquí delante de este grupo de hermanos que está acá. Y a Darlene, que se pare aquí. Los tenía aquí. Darlene, tienes tremenda congregación. Era aquí. Y vamos a hacerlo de esta manera. Escuchen bien. Cuando se proyecte la pregunta, todo el que se sepa la respuesta se va a poner de pie. Todo el que se sepa la respuesta se va a poner de pie. Escuchen. Y entonces, el jefe del equipo va a seleccionar quién va a contestar la pregunta. No se puede. Ah, bueno. Necesito que 8 voluntarios vayan para allá. Dice Eu que vamos a ir a compartir el peso. 8, 9. Vamos, rápido. Vamos, voluntario. Vamos, voluntario. Rápido, rápido, que tiempo pasa. Recuerden, todo el que se sepa la respuesta se pone de pie y Darlene o Yuniel, según corresponda, va a decir usted. ¿Ok? Y anotamos el punto. Así que va a comenzar la dama. ¿Sí? Ok, primera pregunta. ¿Qué hará el Padre con aquel que sirviere a Jesús? Mi Padre le honrará. Anoten. Vayan anotando. Cada equipo es responsable de anotar. Espérense un momentito. Dice que mi Padre le honrará, aquel que sirviera al Señor. Próxima pregunta, ustedes. Completa. Yo he venido al para que todo aquel que no perezca en. Miren.
Vamos, vamos, Yuni. Escoge. Lean bien. Vamos. No. No. ¿Alguien se lo sabe? ¿De ese equipo? A ver, mi hermano. Espérate. Que cree en mí, no perezca en tinieblas. Vamos a repetirlo. ¡Wow! Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿La luz? El único que lo podía haber dicho, ¿verdad? A ver, pasamos para acá. Próxima pregunta. Jesús sabía que el mandamiento del Padre es... Rápido. No. Jesús sabía que el mandamiento del Padre es vida eterna. Eso está en el capítulo 12, versículo 50. Next. Vamos, Daniel. ¿En qué serían conocidos aquellos que eran discípulos de Cristo? De hacer si amamos a Jesús. Hagan un coro. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Wow. A ver, claro, claro. Sí. Al capítulo, ajá, pero sí, realmente por sí. Por eso dije sí, no, joder, tú estás buscando. Sí, claro. Esto es según el capítulo 14, perdón. A ver, next, ustedes. ¿Con qué otro nombre se le llama al Espíritu Santo en el capítulo 14? Espíritu Santo, y se le llama con otros nombres en ese capítulo. A ver, vamos, jóvenes. Sí, vamos. Claro, es Junior, vamos. Párense. Espíritu de verdad. Y hay otro, hay otro. Y hay otro. Y el Consolador. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Y el Consolador. Next. Oh, de lo aprendido en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, enlaza según corresponda: vid verdadera, labrador, pámpano, discípulo Jesús, Padre. A ver, párese todo el que se sepa la respuesta. Juan 15. Un aplauso. Next. ¿Cuál es la forma única en que los pámpanos pueden llevar frutos? No me miren a mí, miren a Yuniel, que va a escoger el que contesta. Conectados a la vid, conectados a la vid. Es de la única forma que los pámpanos pueden llevar fruto.
Y si lo llevamos a nosotros, separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Vamos para acá. Yo creo que hay un empate. ¿De qué convencerá al mundo el Espíritu Santo? Un aplauso. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 16, versículo 8. Next. Y esta es la vida eterna. Escuchen, y esta es la vida eterna. Hay que completar ese texto. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. A quien tú has enviado. Qué texto tan importante, ¿verdad? Next. Vamos, enlaza según corresponda. A ver, vamos, Padre Santo, a los que me has dado. Mira, por allá hay hermanos que se están levantando. Amén. Enlaza según corresponda. Ahí también para ustedes, vamos. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Pero el equipo de Uniel. Vamos rápido. Next. No somos del mundo. Escuchen. ¿Quién dijo? ¿De dónde eres tú? Ahí están los posibles respuestas. A ver, el primero. ¿Quién dijo? ¿De dónde eres tú? ¿Quién lo dijo? Aquí, vamos. ¿Quién dijo de dónde eres tú? Pilato. ¿Quién dijo? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Jesús. ¿Quién dijo? No tenemos más rey que César. Los principales sacerdotes. ¿Quién dijo? Lo que he escrito, he escrito. Pilato. ¿Quién dijo? Echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Los soldados. ¿Quién dijo? Consumado es. Un aplauso. Ok. Los que no vieron y creyeron son bienaventurados. ¡Wow! Next, hay otra. ¿Acerca de cuál de los discípulos se extendió el dicho de que no moriría? ¿De qué discípulo? ¿Nosotros ahora? Sí. De Juan. Vamos. Completa. Una palabra. En tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos, párense. Vamos. Amén. ¿Cuál es el propósito de este libro? No, esa es la última pregunta.
¿Cómo? ¿La deidad de Jesús? No. No. Ok. Pero eso no. Evangelización. Claro. No, no, no. ¿Cuál es el propósito de este libro literal de Juan? Dar a conocer a Jesús. El libro mismo lo dice. Ok. Quiero que vayamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan y leamos el versículo. Vamos a leer el 30 y el 31. ¿Ok? Vamos. Juan 20, 30 y 31. Lo vamos a leer juntos. ¿Ya todos lo tienen? Sí. A ver, ¿cuál es el equipo que va ganando? Ok, vamos a leer estos dos versículos. Comenzamos. Hizo además Jesús, 1, 2 y 3. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Cristo, perdón, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro. ¿Okay? Así que les invito a mis hermanos a seguir leyendo la palabra del Señor. Si hay algún hermano que nos visita, o algún amigo que nos visita en esta noche, le queremos invitar a que cuando estén en su casa, busquen en la Biblia el Evangelio de Juan y que lo comiencen a leer. Realmente es un evangelio precioso. Y les invitamos a que lo puedan hacer juntos, ¿ok? Así que creo que hubo empate definitivamente. Así que Junia, no te pongas bravo con Darlene, que hubo empate. Gloria a Dios. Bueno, los hermanos que nos ayuden a... Lo pueden poner debajo, que la hermana Darlene lo pidió así. Está bueno eso, porque se ha concentrado a las preguntitas de ABCD y no pueden adivinar más. Aleluya, gloria al Señor. Wow, solamente Dilia trajo garganta en esta noche, yo creo. Gloria al Señor en esta noche. ¿Dónde están los jóvenes de Monte de Sion? ¿Dónde están los jóvenes de Monte de Sion? Amén, aleluya. Así se oye más lindo, qué bien. Qué lindo es cuando podemos compartir todos juntos, ¿verdad? Aprender de la palabra, estudiar. Y qué lindo es ver cuando ustedes se levantan, participan y demuestran de que sí, que están usando bien el tiempo. Gloria al nombre del Señor. En esta noche traigo la palabra, pero antes de comenzar a compartir con ustedes lo que el Señor me dio, quería testificar nuevamente algo que el Señor hizo en mi vida hace muy poquito. Y es que, ¿cuántos saben que Dios es experto en glorificarse cuando pensamos que no pueden suceder las cosas? Amén. Él es experto en sorprendernos además. Y yo estaba pasando un momento muy difícil en la escuela. Era el último semestre. No sabía si iba a poder pasarlo. Ya me graduaba. Y venía esa incertidumbre y le agradezco por las oraciones de los que lo sabían, por las palabras de ánimo que muchos me dieron. Y no solamente pasé el semestre con buenas notas, sino que el Señor me permitió presentarme a ese examen que me da la licencia de enfermera y lo pude pasar del primer intento. Amén. Y le quiero dar gracias al Señor porque yo sé que muchos de ustedes estaban orando por mí. Y el pastor quiso que lo testificara un domingo, pero lo quería decir aquí en el culto de jóvenes nuevamente. Estoy muy agradecida con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y yo sé que ustedes también tienen testimonios y cosas por las cuales agradecerle al Señor, ¿verdad? Así que cada día démosle gracias a Él por lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo le voy a invitar a que ustedes busquen la palabra. ¿Cuántos trajeron la palabra? Aleluya. A ver, ¿cuántos trajeron la Biblia? Ábranla o enciéndala. Amén. Si es electrónica, usted enciéndala y póngala ahí lista. Vamos a buscar el libro de Job. Libro de Job,
Job está antes de los Salmos. Capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 28. Job 28:28. Cuando ustedes lo tengan, me dicen un amén, como si estuviéramos en un culto de jóvenes. A ver, Job 28:28. ¿Cuántos lo tienen? Yo creo que ustedes no comieron hoy. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en reverencia. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por lo que haces a diario en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es nuestra guía. Ella es lumbrera a nuestro camino. Te pido que en esta noche, Señor, podamos ser ministrados por ella. Que tú hables a la necesidad de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo ministre y podamos ser llenos de tu palabra, Dios. Ayúdanos y que no salgamos como hemos llegado a este lugar, sino que salgamos fortalecidos y renovados en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, pues yo, si ustedes leyeron el anuncio que ponían del culto, pedíamos que trajeran lapicero o un marcador y que trajeran sus Biblias. ¿Cuánto lo trajeron? Amén. Amén. Casi todos. Bueno, yo traje ahí unos lapiceros, ahora los repartimos. Yo quiero que tú pienses en este título que yo le he puesto al mensaje en esta noche: escoge tener una vida mejor. Escoge tener una vida mejor. Y quiero hacerles una pregunta: ¿qué tal si hay una manera de que nuestras vidas sean mejores? Piensen por un momentico eso. ¿Qué tal si hay una manera de que nuestras vidas sean mejores? He conocido personas a lo largo de mi corta vida, cortica, soy muy joven, pero sí he conocido personas que me han dicho: yo me he leído la Biblia completa, todos los libros de la Biblia, como queriéndome decir, tal vez tú no estás tan preparada como yo, tal vez yo la conozco hasta mejor que tú. Pero la vida de esa persona que me ha dicho que se ha leído la Biblia completa, la mayoría de las veces han sido personas inconversas, su vida no demuestra que realmente han dejado que la Biblia transforme sus vidas. Entonces yo me he dado cuenta que lo han leído más como un libro histórico, como un libro para adquirir información, y no como un libro que puede transformar sus vidas. Ahí hay una diferencia. Muchos conocen de Dios por esto mismo, porque han leído la Biblia como un libro de historia, porque alguien les ha predicado, porque han oído cosas de Dios, o porque simplemente saben que hay algo por ahí arriba y creen que es Dios o un alguien místico. Nosotros sabemos que conocer a Dios no es solamente leer la Biblia como un libro histórico, sino que sabemos que hay que creer en Él, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y de ahí caminar en una relación íntima y cercana diariamente con el Señor. ¿Ustedes lo saben? Así es como nosotros podemos conocer a Dios, teniendo una relación de intimidad y de cercanía diariamente con el Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, camino a la tierra prometida, Dios les hablaba de manera repetitiva las cosas que debían hacer. Les daba leyes, prohibiciones y les decía por dónde debían caminar, lo que tenían que hacer. Él fue el guía de este pueblo en todo momento. Así es hoy, como su palabra es nuestra guía y su Espíritu Santo son nuestra guía en medio de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Bueno, pues vamos a poner en práctica esos marcadores. Yo les voy a invitar a que ustedes vayan conmigo al libro de Deuteronomio. Y si alguien no trajo lapicero, acá por favor me dejan saber. Y Eunice tiene unos en su mano. Si alguien lo trajo, no lo necesita.
¿Alguien necesita marcador para marcar en su Biblia? ¿Todos trajeron? Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos todos, les exhorto, si el que está a su lado no trae Biblia, usted acérquese, compártanla, por favor. Vamos a ser solidarios con la palabra. Deuteronomio, y vamos a buscar capítulo 4. Vamos a ver qué tan ágiles estamos con la palabra. Deuteronomio 4. Aleluya, versículo 39. Y yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, vamos, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Yo quiero que señales el versículo 40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos. Y ahora ustedes van a señalar donde dicen, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y el versículo continúa diciendo, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Hasta ahí estamos bien? Vamos a saltar al capítulo 8, Deuteronomio 8, versículo 11. Aleluya. Y ustedes van a señalar el versículo 11 completamente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir ¿qué? Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. Muy bien, capítulo 10, estamos haciendo un recorrido, aleluya, por este libro. Capítulo 10, versículo 12, hay una pregunta. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora ustedes van a señalar el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aleluya. Y por último, versículo, capítulo 11. Capítulo 11, allí continuando. Gloria al Señor, capítulo 11, y dice, amarás pues a Jehová tu Dios, el primer versículo, vamos a señalarlo, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos un día, una vez al año, un día sí, un día no, amén, todos los días, ya lo señalaron. ¿Cuál fue el común denominador leyendo estos versículos? Que siempre decía, guarda sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Qué linda es la palabra del Señor. Pero ahora, ¿por qué Dios? Y hay más versículos, ¿verdad? Pero por el tiempo no voy a continuar. Hay muchos más versículos que Dios les continúa diciendo eso. Ahora, ¿por qué Dios es tan repetitivo con el pueblo de Israel diciéndole, guarda mis mandamientos, no te olvides de mis estatutos, obedece mi ley? Y es porque en el capítulo 8, versículo 12, Dios les dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra, ¿de dónde? De Egipto, ¿están conmigo? De casa de servidumbre y digas en tu corazón, mi poder, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. A veces cuando venimos a la iglesia, a veces pensamos, ya eso lo dijeron la semana pasada. Ah, sí, el mes pasado el pastor predicó y dijo algo con respecto a eso. En el culto de jóvenes pasado mencionaron eso. ¿Y por qué lo vuelven a decir hoy? ¿Y por qué se vuelve a predicar de algo parecido a esto?
¿Saben qué sucede? Que a veces el orgullo que puede venir a nuestro corazón cuando las cosas nos están saliendo bien, nos hacen olvidarnos que el primero, que el que permitió que las cosas nos salieran bien fue el Señor. Amén. Entonces Dios siempre trae esa repetición a nuestros corazones para hablarnos y para recordarnos: no eres tú, soy yo. Amén. ¿Tú lo puedes decir conmigo? No soy yo. Vamos, joven, vamos. No soy yo. Es el Señor. Escoge tener una vida mejor. Gloria al nombre del Señor. Ahora, volviendo a Job 28:28, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Yo te puedo aconsejar primeramente en esta noche que tú escojas la sabiduría. Job decide permanecer fiel a Dios. Y todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? De repente perdió a sus hijos, perdió a su riqueza, vino una lepra sobre su cuerpo. Y Job, con todo y esto, dijo la palabra que no maldijo al Señor. Pero ya aquí sus amigos vienen a conversar con él, a tratar de decirle cosas. Pero Job decide permanecer fiel a Dios. Él sabe que la sabiduría de Dios va más allá de su entendimiento humano. Y allí en Job 28, él usa la minería, los metales, las minas, como una analogía de la búsqueda de la sabiduría. Y él está hablando de la sabiduría, dice: no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Es decir, que él había entendido que la sabiduría no se podía comprar con metales y no se podía comparar al metal más precioso que hubiese en la tierra. Él dice que la sabiduría no se halla en la tierra de los vivientes, sino en la mente de Dios, en el versículo 13. Y Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Él lo dijo en el versículo 23. Es decir, que yo no tengo la sabiduría por medios humanos ni por mucho trabajo que yo pueda hacer. La verdadera sabiduría proviene y es encontrada en una relación correcta con Él, en el temor del Señor. Di conmigo: el temor del Señor. Aleluya. Job entendía lo que el salmista también entendió cuando dijo en el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría. Ustedes se lo saben, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, para hablar del temor de Jehová, debemos entender qué es esto. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor, referido en la Biblia, tiene una raíz hebrea de la palabra yira, que significa tener respeto y reverencia hacia Dios y sentir un temor reverente de su majestad y de su poder. Es decir, no nos está hablando del miedo humano que podamos sentir cuando nos enfrentamos a un animal que le tenemos miedo, o cuando tal vez nos libramos de un accidente de repente y tenemos un temor, ¿verdad? Nos da un miedo. No, es mucho más profundo que esto. El temor del Señor es tenerle respeto y reverencia a Dios y sentir un temor reverente, pero por su majestad y por su poder. No debemos olvidar nunca que nuestro Dios es un Dios santo y es un Dios celoso con los suyos. Di conmigo: Dios me ama, Dios me cela. Aleluya. Él es celoso, aleluya, con nosotros, porque a Él le interesa que a nosotros nos vaya bien. Al Señor le interesa que en nuestra vida, en nuestro caminar, aunque vengan situaciones difíciles, las cosas obren para bien. Cuando nosotros guardamos el temor del Señor y siempre recordamos que debemos serle fieles al Señor, Él honra eso en nuestras vidas y Él nos ayuda a permanecer firmes delante de Él. Amén. Ahora, en Génesis 3:6, cuando Adán y Eva, todos conocemos ese pasaje, ¿verdad? Viene la serpiente, engaña a Eva y ella le da de comer a Adán. Pero, ¿qué es lo que sucede en Génesis 3:6? Y se los voy a leer rapidito para que podamos entender. Gloria a Dios.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Pero entonces la sabiduría es codiciable. Pero la sabiduría es importante. Dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Adán y Eva vieron que el árbol era agradable a los ojos y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomaron de él y comieron. Pero ¿qué sucede? Para obtener algo que ellos desearon, que desearon sus ojos, hicieron lo contrario a lo que Dios les había dicho, perdiendo el temor del Señor que había en ellos. En ese momento ellos se olvidaron de lo que Dios les había negado, de lo que Dios les había dicho, no lo hagan, y decidieron caminar y decidieron hacer lo que ellos quisieron. Entonces ya entendemos que la fuente de la sabiduría no viene de mí, no viene de ti, no viene de algo que yo pueda hacer. Amén. La fuente de la sabiduría viene de Dios. Entonces, ¿cómo? Dile al que está a tu lado un momentito. Escoge la sabiduría. Ahora yo te voy a recomendar algo. Escoge tú la inteligencia. Escoge la inteligencia. Pero ¿qué es la inteligencia? Aquí en Job dice que está mostrada por una vida que se aparta del mal. Una vida que le dice no al mal. Yo le hallo una conexión preciosa a la sabiduría y a la inteligencia, porque cuando yo escojo el temor del Señor, que es la sabiduría, estoy escogiendo también apartarme del mal para agradar al Señor. Amén. Cuando yo pongo el temor del Señor en mi vida y yo escojo apartarme del mal, una cosa va entrelazada con la otra, porque si yo me aparto del mal, estoy siendo sabia y a la misma vez estoy teniendo temor del Señor. ¿Entienden? ¿Van entendiendo esa conexión que hay entre estas dos cosas? Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos en la escuela han sido A+, han sido estudiantes brillantes? Vaya. Si les da pena decirlo, no levanten la mano. A ver, por aquí hay uno que otro. Ay, muy bien, mira. ¡Qué bien! ¡Wow! Hay algunos de Tito fue A+. Muy bien, Tito. Ok. Pero, ¿a cuántos no les fue muy bien, que digamos, en las notas en la escuela? Hay una mano sincera ahí que se levantó rápido. ¿Verdad? A algunos no nos fue tan bien en la escuela. No fuimos de 100, de 90. Pero bueno, fuimos de 80 y pico, ¿verdad? Otros fueron ahí rápido, otros fueron de C, de D, como evalúan aquí. Ahora, la inteligencia mencionada aquí en Job 28:28, no se trata de eso, ¿verdad? Esta inteligencia no tiene que ver con la inteligencia intelectual o con lo bien que yo pude haber hecho las cosas en la escuela. Tanto los de A+, ¿verdad? Tanto los del grupo de los A+, como los de los B, C, o de algunos. Ay, Señor, ayúdanos. Hay algunas F, dicen por ahí también. Bueno, pues tanto los de los grupos que les fue muy bien, como a los que tal vez no les fue tan bien, escuchen esto. Si Dios no es el eje de tu vida, si pasar tiempo con Él no es la prioridad, o si nuestras acciones no reflejan a Jesús, de nada nos sirve pertenecer a un grupo o al otro. O en este caso, de nada nos sirve pertenecer al grupo de los que nos fue muy bien en la escuela. Porque podemos conocer a muchos que fueron excelentes, que fueron brillantes académicamente, pero que hoy sus vidas están alejadas del Señor. Entonces, prefiero tal vez pertenecer al grupo de los que no les fue tan bien en la escuela, pero que les va muy bien en el Señor. Amén. Yes, hay alguien ahí emocionada con eso. No significa que ser inteligente es malo, no me malinterpreten.
Es muy bien que seamos esforzados y que saquemos buenas notas. Pero lo que quiero enseñarles es de que la inteligencia que habla aquí en la palabra no se trata de yo llegar a mi casa y decir, mamá, papá, miren qué buenas están mis notas. El ser inteligente aquí, el Señor dice que es el que se aparta del mal. El que le dice que no al mal en sus vidas. Ahora, cuando yo digo no al pecado y sí a la santidad, estoy siendo inteligente. A ver, ¿cuántos de esos están aquí hoy? Cuando yo digo no al mundo y sí a Cristo, yo estoy siendo inteligente. Amén. Cuando yo digo no a las obras de la carne y sí al fruto del Espíritu, yo estoy siendo inteligente. Amén, aleluya. Como hay inteligentes aquí en esta noche, levanta la mano, a ver, ¿dónde están esos inteligentes? ¿Dónde están esos inteligentes que han entendido que vivir para el Señor es mucho mejor que lo que el mundo pueda ofrecernos? Amén. Bueno, pues entonces tienes que decirle al que está a tu lado, tú eres inteligente, ¿verdad? Porque con esto que yo he dicho, ya hemos descartado cualquier otro tipo de inteligencia. Ya sabemos que tú, porque estás aquí, y yo, porque estoy aquí, hemos sido inteligentes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿para qué necesitamos la sabiduría y la inteligencia? ¿Por qué es tan importante? Para todo, diría Eunice. Para que nos vaya bien. Para que nuestro andar sea agradable con el Señor. Para que cuando lleguemos ante Dios con coronas incorruptibles, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quisieran que el Señor les dijera esas palabras un día? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Apláudele al Señor, apláudele al Señor, vamos. Dios es bueno, Dios es bueno, mi hermano. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Yo quiero que ustedes vayan conmigo. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2. Hoy ha sido un maratón bíblico. Estudio bíblico y en el mensaje. Vamos, vayan ustedes si lo tienen en sus teléfonos o si trajeron su Biblia de papel. Proverbios 2, versículo 6. Y yo quiero que tú lo señales, que tú lo marques. Y vamos a leerlo todos juntos. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. El conocimiento. Entonces, en un solo versículo, yo veo la palabra sabiduría y yo veo la palabra. Muy bien. Entonces, ¿qué significan? Que una y la otra se entrelazan de una manera que hacen una combinación preciosa en el Señor. Y Él lo haya de mucho valor y de mucha importancia. Ahora, quédense ahí. Vamos al capítulo 3, versículo 13. Proverbios 3, 13. Y ustedes van a señalar conmigo. Bienaventurado el hombre que haya y que obtiene la... Wow. Entonces yo sigo viendo las mismas palabras, ¿verdad? Aleluya. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia, vamos, márcalo ahí en tu Biblia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ahora, si yo voy al versículo 18, Dios me dice cómo Él considera que es la sabiduría y la inteligencia. Dice el versículo 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Puedes levantar tu mano así con el puñito cerrado y decir, yo retengo la sabiduría y la inteligencia. Gloria al nombre del Señor, no la sueltes, no sueltes eso de tu vida. Aleluya. Entonces hemos visto lo importante que es tener sabiduría, lo importante que es ser inteligentes en el Señor. Yo te exhorto en esta noche que tú practiques la sabiduría y la inteligencia. ¿Cómo yo lo puedo practicar? Esto implica no solamente respetar sus mandamientos, como leíamos al principio, sino también reconocer que la presencia de Dios está en todo lo que nos rodea. Amén. ¿Por qué? Porque la sabiduría, ¿qué es? El temor del Señor. ¿Y la inteligencia, qué es?
el apartarme del mal. Entonces, cuando yo escojo estas dos cosas, yo sé que Dios está presente en cada momento de mi vida. Ahora, vamos a buscar la sabiduría a través de la lectura de la palabra, en oración y ser enseñados cuando venimos acá a la iglesia. ¿Cómo yo lo puedo encontrar? En Salmo 51:6, David dijo: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es decir, que él sabía que había algo lindo cuando vamos allí a la presencia del Señor. Cuando nosotros dejamos de nuestro tiempo, apartamos un momento para el Señor y le decimos: ahora es un momento contigo, ahora este es mi momento contigo. Esos son de mis tiempos favoritos, poder leer la Biblia, poder hablar con el Señor. Son mis tiempos favoritos en mi día y yo sé que el de ustedes también, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros le damos tanta importancia y tanto valor a pasar tiempos en la presencia del Señor, Él nos regala tesoros, Él nos da de su sabiduría, Él nos da de la inteligencia, Él nos da de su presencia y Él nos ayuda a que nosotros podamos mantenernos en pie. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ustedes recuerdan la pregunta que yo les hice al comienzo? No se acuerdan. ¿Qué tal si hay una manera de que nuestras vidas sean mejores? ¿Y usted sabe cómo? Antes de dar un paso en tu vida, antes de tomar una decisión, antes siquiera de abrir nuestra boca, siempre pensemos: ¿le estará esto agradando al Señor? ¿Estará mi vida siendo agradable delante del Señor? Porque vuelvo a repetir, cuando escogemos apartarnos del mal, estamos siendo inteligentes. Y cuando siempre pensamos que Dios está, que Él nos está mirando, estamos siendo sabios, porque la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios no solo está en la congregación, Dios está presente en tu diario vivir. Amén. Dios puede ir contigo en tu carro. Dios puede estar contigo en tu casa y en tus tiempos de oración. Dios está mientras caminamos al trabajo, mientras vamos a la escuela. Siempre recordemos que en cada paso de nuestra vida Él está presente. Su Espíritu Santo está con nosotros. Entonces vamos todos a caminar en una vida agradable para el Señor. Vamos siempre a recordar: Señor, preserva mis pies de correr hacia el mal. Preserva mis pasos de caer. Preserva mi vida para yo no fallarte. Gloria al nombre del Señor. Y si en algún momento fallamos, rápido pidámosle perdón al Señor y no miremos nunca más atrás. Es una decisión a ser diferentes en esta noche. Es una decisión a ser diferente. Es decir: Señor, guíame. No te quiero fallar. Yo quiero vivir una vida mejor. ¿Cuántos quieren vivir una vida mejor? Sí. Aleluya. Yo te invito a que tú te pongas de pie en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero hacer una oración por tu vida. Y vamos a decirle: Señor, en esta noche, Padre, aquí estoy. Vamos, joven, dilo conmigo. Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí estoy hoy rendido. Aquí estoy rendida delante de ti. Sabiendo, Padre, que si yo escojo por ti, que si yo te escojo a ti, Señor, yo puedo vivir una vida mejor. Que si yo escojo escudriñar tu palabra, obedecer tu palabra, yo puedo vivir una vida mejor. Que si yo escojo rechazar al pecado y decirle que sí a Cristo, yo puedo vivir una vida mejor. Es una decisión, joven. Es una decisión que debemos hacer a diario. La decisión de ser agradable al Señor, la decisión de serles fiel al Señor, no lo decidimos solo un día. A veces vienen las batallas diarias que tal vez nos quieren tumbar, que tal vez quieren hacer que nuestra fe caiga, que nuestra fe mengüe. Y es a diario que nosotros tenemos que decir sí a Cristo. Es a diario que debemos decirle no al pecado. Es a diario que debemos decidir: yo decido por Cristo. Yo escojo serle fiel a Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Yo escojo hoy serle fiel a Dios.
cuando vengan esas circunstancias que te quieren derrumbar, cuando viene el momento difícil, cuando llegue la tentación o la prueba a tu vida, joven, siempre di estas palabras: yo le digo sí a Cristo, yo escojo sí a Cristo y le digo no al pecado. La intención del Padre es que a nosotros nos vaya bien. La intención del Señor es bendecirnos. La intención de Dios es alargar los años de vida en la tierra. La intención del Señor es que cuando nosotros partamos de esta tierra, o Él venga a buscar a la iglesia, Cristo venga a buscar a la iglesia, nosotros podamos tener en nuestra cabeza una corona de vida. Aleluya. Así que hoy dile: Señor, te digo sí a ti. Te digo sí a ti hoy, Señor. Reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, Señor, pero reconozco también que te necesito. Reconozco que sin ti no puedo vivir. Y hoy te digo sí a ti, sí a servirte. Oh Señor, te digo que sí a ti en esta noche, Dios. En totalidad a ti. Vamos, díselo al Señor. Rindo alma y corazón. Tal vez no haya mucho que podamos darle. No tengo nada más que dar. Oh, pero lo que tenemos te lo damos, Señor. Tómalo, mi buen Señor. Vamos, joven, levanta tus manos, cierra tus ojos y díselo al Señor. En totalidad. Cerrar tus ojos en este momento, y quiero hacer una invitación en esta noche. Quiero hacer una invitación en esta noche a que tú puedas abrirle tu corazón al Señor. Si hay alguien en esta noche que desea entregarle su corazón al Señor, que desea obtener esas bendiciones ricas y especiales que Dios tiene solo para aquellos que le sirven, solo para aquellos que le son fieles. Si tú quieres hoy entregarle tu corazón a Jesús, yo te invito a que tú puedas levantar tus manos. Si tú puedes, si tú quieres hoy decirle: Jesús, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que tú gobiernes mi corazón, yo quiero rendirme, yo quiero entregarte mi familia, quiero entregarte mi ser, quiero entregarte mi vida. Yo te invito a que tú levantes tu mano en esta noche, sin pena, puedas hacerlo. Si tú has sentido hoy a Dios en tu corazón, si has sentido algo lindo, especial, que tú puedas decir: Señor, yo quiero eso, yo anhelo eso en mi vida, yo quiero eso que los demás tienen. Aleluya, yo te invito a que tú levantes su mano para orar por ti en esta noche. Oh Dios, te adoramos Señor, te adoramos Jesús. Oh, te adoramos Jesús.
Señor, en esta noche mi vamos. Vida en tus manos. Toma el control de nuestras vidas y haz de mí lo que tú quieras. Qué linda es tu presencia. Tómame, aquí estoy. Vamos, tómame en tus brazos, Cristo. Gracias por tu presencia. Gracias.